Quiero decirles que siempre es un orgullo y un placer estar acá en el Departamento del Atlántico. Me complace estar aquí con el señor gobernador Eduardo Verano, estar acá con el alcalde del municipio de Soledad, la ciudad de Soledad, doctor Joao Herrera. Me complace estar acá con el señor ministro de la Defensa, con el general Mejía, con el general Nieto, con el general Bueno, también con el almirante Durán, con toda la cúpula militar. Hoy adelantamos un Consejo de Seguridad donde hablamos de las inquietudes y las preocupaciones que existen en el Departamento del Atlántico y compartimos la preocupación con el microtráfico y que el microtráfico es un factor que detona criminalidad. Pero también me complace decirles que, por eso, desde el primer día de gobierno, cuando lanzamos la iniciativa del que la hace la, plaga y el, del que la, hace la, la paga y el Plan Diamante, hemos venido produciendo resultados contundentes. En el departamento del Atlántico se han venido haciendo incautaciones muy importantes como la que ustedes pueden ver ahora aquí, al lado, en esas carpas, donde están dosis de cocaína, de marihuana, armamento, donde se encuentran material robado como unas motocicletas y eso demuestra que nosotros vamos a tener cero tolerancia con estos fenómenos y que el decreto que expedimos para la confiscación de cualquier dosis en el espacio público para proteger a nuestros niños y sacarlos de la tentación las garras y la presión del microtráfico es fundamental. También vamos a adelantar el fortalecimiento de las líneas de la policía de la 12 la 167, perdón, y también que además permite la denuncia sobre las redes de microtráfico y también facilitar la participación cívica con taxistas, con tenderos, con personas que están en el comercio y que eso ayude a fortalecer las redes de cámaras de seguridad y de sensores de sonido para poder georreferenciar y detectar el delito para la desarticulación de las redes. Esto demuestra que hay compromiso. Queremos mejorar pie de fuerza, también lo vamos a hacer. Hay que hacer algunos algunas transformaciones graduales y otras más aceleradas dependiendo de cómo se está comportando la situación de seguridad. Pero lo que le quiero decir a usted señor gobernador y señor alcalde y a todos los alcaldes que nos acompañaron es que aquí hay un gobierno comprometido con la seguridad en este lugar importante del territorio. Quiero al mismo tiempo hacer un anuncio importante. Hoy fueron capturados 25 miembros de una estructura criminal donde se encontraba el señor Ellis Peña, más conocido como Richard Smith, que es solicitado en extradición por narcotráfico. Y aquí se trata de haber desmantelado una de las redes más importantes de lavado de activos en el país y procederemos con las autoridades para que puedan tener una sanción ejemplarizante y que podamos avanzar también con las órdenes de extradición. Este gobierno lleva ya más de 45 órdenes de extradición firmadas y lo seguiremos haciendo para enfrentar el narcotráfico. Y quería hacer referencia a algo que seguramente ustedes me van a preguntar. Se ha enviado una carta por parte de algunas organizaciones religiosas y laicas a su santidad el Papa Francisco para que él me motive a mí a seguir avanzando en el proceso con el ELN. Yo quiero agradecerle a esas organizaciones su preocupación y su motivación por la paz de Colombia, motivación y preocupación que yo también tengo. Pero quiero ser claro en una cosa, todos los colombianos queremos la paz. Ayer estuvimos en Machuca, un lugar donde hace 20 años más de 80 personas murieron calcinadas luego de un atentado terrorista del ELN. Ver tantas personas con ese dolor en el alma, pidiendo por sus seres queridos, recordando momentos trágicos, fue una oportunidad para decirle con claridad al país y también al ELN, aquí el gobierno tiene toda la voluntad de conversar, pero para que las conversaciones se sustenten en la legalidad, y en la verdadera paz que es la ausencia de violencia, nosotros le seguimos diciendo al ELN, la voluntad está, pero la voluntad más importante empieza porque ellos entreguen a todos, absolutamente todos los secuestrados y le pongan fin a sus actividades criminales. Hablar de paz mientras se está secuestrando, mientras se está asesinando, mientras se está extorsionando, es una señal confusa para el pueblo colombiano y que la llena de desánimo. Yo quiero ser muy claro, no más secuestros, no más asesinatos, no más extorsiones, no más violaciones. El ELN tiene que dar ese paso si pretende tener conversaciones creíbles. Y también le envío este mensaje al ELN. Ese sufrimiento de Machuca, no se puede volver a repetir en nuestro país. Ya les llegó a ellos el momento de rechazar la violencia, ya les llegó a ellos el momento, el momento de poner fin a todos esos actos. Si ellos no ponen fin, no vamos a repetir en este gobierno la historia que se vio durante los 17 meses de conversaciones que tuvieron con el gobierno de mi predecesor, donde en 17 meses se producieron más de 430 actos criminales, entre ellos 100 asesinatos. Eso no es hablar de paz. Y le agradezco a todos los colombianos que quieren hacer esos votos por la paz y yo espero que lo primero es que esa solicitud llene de entusiasmo al ELN para que entregue a todos los secuestrados y suspenda sus actos criminales. Muchísimas gracias.